considero relevante utilizar para referirme el caso de como tijuanense de la empresa Prime Wheel, que sinceramente me indigna mucho. Y es que ayer me encontré justamente con la sorpresa de que pues ya reabrió Prime Wheel, cuando la glosa, pues la fiscal ya había mencionado que se iban a ir justamente con todo el peso de la ley para poder resolver este tema. Mi pregunta es, ¿cuánto vale la vida de una persona? ¿Ustedes en cuánto valorarían monetariamente su vida? ¿1,875,000 pesos, que es lo que marca la Ley Federal del Trabajo? ¿O 10,058,000 pesos, que es la multa que puso el Ayuntamiento de Tijuana para poder reabrir esta fábrica? Porque hasta donde tengo entendido, en el gobierno de Monserrat Caballero, esta tenía falta de permisos municipales y a la segunda muerte se dieron cuenta que, pues mágicamente, no tenía los protocolos adecuados de seguridad y de higiene. Un trabajador se encuentra desaparecido y otro perdió la vida en sus instalaciones. Como era de esperarse, pues se le puso una clausura para solventar el escrutinio público. Y se le aplicaron pues estas sanciones económicas, que sinceramente es quitarle un pelo a un gato. Sin embargo, de manera inexplicable, nos enteramos ayer que la suspensión de las actividades fue levantada. No basta con constituir la Comisión de Seguridad e Higiene. Maximice si han perdido la vida trabajadores en accidentes de trabajo y su giro de la empresa está clasificado como de alto riesgo, ya voy a terminar, por manejar sustancias peligrosas y procesos a elevadas temperaturas. Hay imputados en relación a la desaparición del joven Servando, pero la línea de investigación no ha concluido y es necesario esclarecer más allá de toda duda que la empresa no está siendo utilizada como fachada para cometer delitos relacionados con reactivos químicos que se emplean en materia prima y pueden ser usadas como precursores para sustancias prohibidas. Espero, compañeros, que de verdad no olvidemos este tema, porque imagínense si fuera su primo, su tío, su papá o su hermano, ¿no harían hasta lo imposible porque se esclareciera el caso? Creo que es lo mínimo que esperamos de nuestros diputados y nuestros servidores públicos. Es cuanto.